En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para servir dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta misa rezamos por Judith Cuevas en su cumpleaños, por el bienestar de Francisco Soria y Ricardo González, por la salud de Marciano Ramírez, Lidia Eason, Sael Eason, Nicolás y Vicente González y María Soria, por eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Dexter Estrada, Saturnino Yepes, María de la Luz Yepes, María Reina Zapeta Flores, Mercedes Jones, Ibelda Rodríguez y todas las almas del purgatorio. Oramos. Y también celebramos la memoria de San Patricio, uno de los santos patronos de nuestra arquidiócesis. Oramos. Dios nuestro, que enviaste al obispo San Patricio para evangelizar a los pueblos de Irlanda, por sus méritos e intercesión, concede a quienes nos gloriamos del nombre cristiano, anunciar siempre tus maravillas a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía, no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro en el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Nos ponemos de pie, por favor. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni así allá, ni así acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no caben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Llena a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Tome asiento. Normalmente me encanta predicar sobre el Evangelio, pero cuando el lector estaba leyendo la primera lectura, una frase llamó mi atención. ¿Dónde está? El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Curar. No, eso es muy profundo porque es la verdad. ¿No? El profeta Jeremías estaba diciendo que nuestro corazón es difícil de curar. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para permitir que Cristo sane nuestro corazón, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos practicar las virtudes? Estamos en Cuaresma, estamos en el tiempo de gracia para ayudarnos a vivir una vida de santidad, pero continuamos a pecar, continuamos a cometer los mismos pecados que cometemos diariamente o regularmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para quebrar estos pecados que hacemos regularmente? No. Si no, entonces el lugar de castigo sería como en el Evangelio. No. Si no cambiamos nuestra vida, si no mejoramos nuestra vida, entonces es posible a llegar al lugar de castigo. Pero hay esperanza. Tenemos los sacramentos para ayudarnos a mejorar. Tenemos la ayuda de nuestros hermanos y hermanas para ayudarnos a mejorar. No necesitamos aprovechar esas personas, esos sacramentos, para que podamos cambiar, para que podamos quebrar esas rutinas que tenemos con nuestros pecados. No. Tenemos esperanza, mis hermanos y hermanas. Y sabemos que después de las tentaciones de Cristo, después de su pasión, es la resurrección. No, entonces, si cuando imitamos a Cristo, después de nuestros sufrimientos, también es la resurrección. Entonces, mis hermanos y hermanas, creo y crecí que recibimos hoy, junto con la intercesión de nuestra Madre Santísima, nos concede las gracias que necesitamos para permitir que Cristo sane nuestro corazón. Así sea. De pie, por favor.
Pidamos, hermanos y hermanas, al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre, y escuche nuestras súplicas. Por la Iglesia, que Dios nuestro la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera, roguemos al Señor. Por todos los hombres, que arraigue en ellos la justicia, crezca la dignidad y todos aprendan a amarse como hermanos, roguemos al Señor. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Por Judith Cuevas en su cumpleaños, por el bienestar de Francisco Soria, Ricardo González, nuestros hermanos y hermanas en casa, también nuestros médicos, doctores y enfermeras, por la salud de Marciano Ramírez, Lidia Eason, Sael Eason, Nicolás y Vicente González y María Soria, también las personas que sufren con ansiedad, depresión, cáncer y adicciones, y las personas infectadas o afectadas por coronavirus, roguemos al Señor. Por eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Dexter Estrada, Saturnino Yepes, María de la Luz Yepes, María Reina Cepeda Flores, Mercedes Jones, Imelda Rodríguez y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. En un momento de silencio vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones. Roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos, lo alcance gracias a la muerte de tu Hijo, el que vivirá por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agrade a Dios Padre Todopoderoso. Por el presente sacrificio, santifique, Señor, nuestro esfuerzo, para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales, obtengamos interiormente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino, antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, cantando sin cesar el himno de tu gloria. También en este santo sacrificio rezamos por Padre Ernesto, que va a regresar esta noche. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabar la cena, toma el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con nuestro Obispo Richard Amart, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las dejo, mi paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con dense fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno, entres en mi casa, pero una palabra tuya será para cenarme. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que cesaría de verdaderamente en el cielo, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venero menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y vino de todo ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Oh, my Jesus, I truly believe that you are present in the most holy Eucharist. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come spiritually into my heart. I embrace you, Lord, as if you were already there, and unite myself wholly to you. Please do not allow me to be separated from you. Thank you.
Oremos. Que este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, después de la misa, vamos a tener adoración eucarística. También voy a escuchar confesiones durante ese tiempo. Si ustedes van a aprovechar el sacramento de reconciliación, por favor, solo tus pecados, sin explicaciones, sin contexto, porque voy a escuchar hasta las 9. El Señor esté con ustedes. Inclina su cabeza para recibir la bendición. Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran el auxilio de tu gracia, para que obtengan el amparo de tu protección y de tu guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.